años. ¡Costa Rica! ¡Basta de concho! ¡Costa Rica! ¡Basta de concho! ¡Costa Rica! Hoy es 19 de febrero del año 2018, 12º memorial del siniestro en la mina Pasta de Conchos, día 1 del antimonumento, aquí afuera de la Bolsa de Valores. Como organización Familia Pasta de Conchos, a la cual pertenezco, soy defensora de derechos humanos, mi nombre es Cristina Auerbach Benavides, y yo llegué a la región carbonífera el 21 de febrero de 2006, a 2 días de la explosión. Y hemos hecho un largo recorrido estos 12 años, que se dicen rápido, se dice pronto, pues son 3 presidentes, 2 partidos políticos, no sé cuántos secretarios de gobernación, cuántas averiguaciones abiertas, cerradas, vueltas a abrir, vueltas a cerrar. Y estamos aquí porque cuando sucedió lo de Pasta de Conchos, no se decretó luto nacional, no se pusieron las banderas a media asta, es decir, pareciera que a nadie le importó que murieran mineros. Y ahora nosotros lo entendemos, porque antes de Pasta de Conchos ya habían muerto 3.000 y nunca había pasado nada. Nunca se ha castigado a una empresa por matar mineros por negligentes, nunca se ha llamado a cuentas al sindicato minero, ni con Napoleón Gómez Sada, ni con Napoleón Gómez Urrutia, que los representa. Nunca se ha llamado a cuentas a nadie por el trabajo infantil en las minas de carbón. Porque poner este antimonumento fue un proceso de muchos meses. Y estamos muy agradecidos porque también refleja el sentir de toda una sociedad que después de Pasta de Conchos volteó a ver la región carbonífera. Pasta de Conchos, lo único bueno que trajo fue que se volvió una ventana que nos permitió como sociedad ver lo que le han hecho a los mineros del carbón en Coahuila. Y este antimonumento quiere reflejar eso, el sentir de una sociedad que no está dispuesta a la generación de energía a costa de la vida de las personas. Pasta de Conchos era una mina de carbón de Grupo México. Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco cotiza aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotizan también muchas empresas mineras que han hecho desastres en las comunidades indígenas. Creo que el mensaje no es solo para Grupo México, sino para todas las empresas mexicanas. No son legítimas, no son moralmente válidas las ganancias que se obtienen con sangre. Y el carbón que sacaba Grupo México y que sigue sacando en la región carbonífera es un carbón rojo, es un carbón manchado con la sangre de los mineros y de sus familias. Y por eso se eligió la Bolsa Mexicana de Valores. Yo creo que como Ciudad de México se ha dado un gran ejemplo de civilidad, de ética. Se ha respetado el antimonumento de los 43 de Ayotzinapa, el antimonumento de la guardería ABC, y pedimos que nos ayuden a proteger este antimonumento, a que se respete, porque ustedes aquí en la Ciudad de México, aunque no lo sepan, 1 de cada 10 focos que se encienden es con el carbón que sacamos en Coahuila, es con el carbón que sacan estos mineros que murieron, con esos 3.000 muertos que tenemos, y cada vez que ustedes encienden su computadora, cada vez que utilizan la energía eléctrica, nuestra gente está dentro de las minas de carbón para que ustedes tengan también esa energía. Así que es responsabilidad de todos. Este antimonumento es de la organización Familia Pasta de Conchos, pero es de la ciudad.
niños! ¡Los niños!